hice un mandado con mis amigas y me encontré con que en un supermercado que está cerca de mi casa está la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz. ¿La querés conocer? La quiero conocer, tengo hasta un póster de ella, tengo la boleta pegada en la pared de mi pieza. Necesito conocerla, es mi ídola. Sos mi ídola, te juro. Yo tengo un póster tuyo de la boleta pegada en la pared. ¿Un póster mío? Sí. ¿De la boleta? Sí. ¿De esta? Sí. ¿De esta con Maxi de mi ídola? Sí. ¿Cómo crees? Me alegro estar acá y que me haya encontrado con vos, que era mi ídola. Ay, no creo. Inspiramos todavía. Como más joven, de la última también de transformación, me da mucha alegría y me da mucho placer. Amigos de todo o Brasil, em especial de São Paulo. No último domingo de fevereiro, dia 25, às 3 da tarde, estarei na Paulista, realizando um ato pacífico em defesa do nosso Estado Democrático de Direito. Eu peço a todos vocês que compareçam trajando verde e amarelo. E mais do que isso, não compareçam com qualquer faixa ou cartaz contra quem quer que seja. Nesse evento, eu quero me defender de todas as acusações que têm sido imputadas à minha pessoa nos últimos meses. Mais do que discurso, uma fotografia de todos vocês, porque vocês são as pessoas mais importantes deste evento, para mostrarmos para o Brasil e para o mundo a nossa união, as nossas preocupações, o que nós queremos. Deus, pátria, família e liberdade. Até lá, se Deus quiser. Olá, eu sou Steve Forbes e isso é What's Ahead. Where you get the insights you need to better navigate these turbulent times. Dear President Milei, upon your shoulders rests not only the future of your beleaguered country, but also the cause of liberty and free markets around the world. You ran on an unabashedly libertarian free market platform. Last month, you gave one of the great speeches of our age at the World Economic Forum, where you delivered a robust defense of capitalism and accurately described the threat we all face from modern socialism. You rightly and forcefully propounded the point that governments don't have to own assets, as old-line Marxists once thought. They can minutely control both the economy and our personal lives through extensive regulations. You wasted no time in putting forth sweeping reforms as soon as you were sworn in as president of Argentina. But Mr. President, your freedom revolution is on the way to failure unless you immediately carry out the biggest plank of your election platform. Ponemos en riesgo nuestro tejido productivo que se desarrolla en nuestra provincia. Y entonces el tejido económico, el tejido social, bueno, una catástrofe mayúscula, histórica. Eso es lo que vemos nosotros. Lo que yo les pido es que salgan a defender lo que es suyo y lo que es nuestro. Lo necesitamos. La defensa de la industria nacional necesita como actor al empresario. Es fundamental hacerlo ahora, detenerlo ahora, plantearlo ahora y empezar a generar conciencia. Y que lo que estamos discutiendo es qué país y qué provincia queremos. Nosotros queremos una provincia con producción, con industria, con exportación. Queremos una provincia que elabore los recursos naturales que tenemos, que lo ponga al servicio de nuestra población, de nuestra gente. Queremos una provincia con más igualdad. Lo primero que te quiero preguntar es por qué decidiste romper el silencio. Porque quiero que sea justicia, porque mucha gente habló sin saber lo que realmente yo estaba padeciendo y porque necesito saber qué pasó con mis bebés. ¿Vos qué pensás? Yo no sé si ellos están vivos, porque yo los vi moverse a mis hijos antes de que él me llevara a la habitación, a la cama. Mis hijos se movieron. Después él me termina diciendo que los bebés estaban muertos.
Usted es la abogada. Usted quiere demostrar que lo que dice Jessica es cierto. Correcto. Hay algo que es irrefutable. Esto. Ella va a un médico. El médico dice, acá hubo un embarazo y ese embarazo... Sí, sí. No, no, perdón, no me muestre el papel. Disculpame. No, no. Si vamos a hablar en esos términos, me parece que estamos equivocados. Esto es indubitable, señor. No, es un papel escrito. No, 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 no. Esto es un certificado médico. Sí. Es un certificado médico. ¿Puedo volver? ¿Alguien dijo, ¿Alguien dijo que esto es falso? ¿Usted lo puede asegurar? ¿Alguien dijo que es verdadero? Pero por supuesto que es verdadero. Es verdadero este, es verdadero este, como es verdadero aquel. Le pregunto de verdad, ¿eh? Dicho por quién. Por la víctima. ¿Cómo va a dudar usted? ¿Cómo tiene el tupé de dudar que estos certificados son verdaderos? Si es correcto. Si ella va ahora a un hospital público... La subunidad beta... No hay nulidad posible. Seguir la subunidad beta del embarazo... Sigue en el tiempo. Pero no presenta nulidad en el proceso. Bueno, cuando se reciba vamos a hablar de igual. Sí, también mientras nunca jugué tanto, fútbol, pero puedo opinar también de patear una pelota. Mientras tanto, estamos hablando de la víctima. No dude de la víctima porque me falta el respeto a ella. No, no, doctora, lo primero que tiene que hacer es respetarnos a nosotros. Usted no puede venir a tratar así. Sí, puedo. No puede, de ninguna manera. Bueno, lo usted que usted está quiera. Aquí hablando y nos tiene que hablar con respeto. No puede faltarle respeto a él y a ninguno de nosotros porque no seamos abogados. Lo terminamos. Entonces le pido por favor que se retire. No le falte respeto a mi colega. No hay ningún problema. Usted está aquí y nos tiene que respetar. Ustedes... Del mismo modo que nosotros la respetamos, nos tiene que respetar. No hay ningún problema. Ustedes fueron elegidos por mí y por mi clienta como el único canal. No somos elegidos por nadie. Somos profesionales. Tuvieron usted la nos entrevista. Tiene que respetar como profesionales. Y le pido por favor que no le falte respeto a mi colega. No, por favor, y le pido para que nada. Se retire. Me retiro porque yo por quiero. Por favor, retírese. Sí, claro, por supuesto. Buenas noches, bienvenidos a Equipo de Noticias. Estamos en vivo en este feriado de carnaval extra largo. Se está terminando ya, ¿eh? Mucha gente que está volviendo. Si recién estás llegando a casa y estás desarmando el bolso de este fin de semana largo, te hicimos un resumen de cosas que pasaron, inclusive que pasaron aquí en el canal. Y que uno de los protagonistas es uno de nuestros compañeros, Carlos Estrione. Carlos, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien. Buenas noches. Tranquilo, te pido. Bueno, tranquilo. Sereno. Pero bueno, después vamos a estar hablando de este caso, este que está siguiendo el equipo de América Noticias, donde se pone en investigación si una mujer que ha desaparecido durante un tiempo ha sido o no madre de trillizos como de Clara. Entre otros temas, estamos en un proceso en el cual formalmente se terminan las sesiones extraordinarias que se habían extendido hasta el 15 de febrero. Digo, hoy es martes 13, ya está terminando este martes 13, y el jueves formalmente terminan las sesiones extraordinarias, sin ningún proyecto de ley que haya podido pasar ninguna de las cámaras y que presentó el propio presidente Milei. 14 proyectos fueron, entre ellos el emblemático y que el presidente decidió sacar cuando lo estaban destrozando, según las propias palabras que usó Javier Milei, la ley ómnibus, y otros proyectos de ley como el de ganancias, que hay todo un sector de trabajadores, se estima que poco más de 800.000, que estaban mirando con lupa qué iba a pasar con este proyecto, si es que se restituía el pago de ganancias a la cuarta categoría de aquellos trabajadores que hoy perciben salarios brutos de hasta 1.700.000 pesos. Y esto, evidentemente, pone en escena lo que vamos a estar hablando esta noche también con Gonzalo Prado, que es si Milei en definitiva va a cerrar o no un acuerdo con Mauricio Macri, primero para que en el Congreso le puedan sacar alguna ley. Y después, algo más que quiere hacer el PRO, y en particular Mauricio Macri, que es tener más espacios de poder dentro del gobierno del presidente Milei. Por eso decimos sin ley. Ahora, quiero ir a otro punto que me parece que se está dejando de lado. Y digo, te pasa a vos como padre, como madre, o tenés los chicos que ya los tenés que preparar para el colegio. En distintos distritos de la Argentina, las clases van a empezar el 26 de febrero.
Y en la provincia de Buenos Aires y otros distritos de la Argentina, el primero de marzo, el viernes primero de marzo. O sea que estamos a semana y media de que empiecen las clases. Mañana va a ser un día en el cual los gremios docentes nacionales, que son 5 gremios docentes que lo integran, entre ellos de los más relevantes tenés a CETERA, donde lo dirige Sonia Lesso, y UDA, Unión Docentes Argentinos, que lo dirige Sergio Romero, que integra la CGT, CETERA es parte de la CTA, están analizando ir a un paro nacional sin inicio de clases o sin inicio del ciclo lectivo si el presidente no revé la decisión político-económica de no enviar de manera completa los fondos que corresponden a parte del salario docente, que es lo que se llama el FONID, el Fondo Nacional de Incentivo Docente, creado en el 97, carpa blanca mediante de los 1000 días de docentes que estaban en la Plaza del Congreso reclamando por un salario digno durante el gobierno de Carlos Menem, y que ese fondo siguió a lo largo del tiempo y que hoy se transforma entre el 10 y el 13% del salario docente, de la conformación del salario docente que el Estado Nacional tiene que enviar. Y que el gobierno del presidente Milei dice no estamos obligados a enviarlo, sin embargo los gobernadores dicen que sí, los gremios docentes también lo aseguran, y otro tema que se podría judicializar, porque otra vez en la Argentina lo que la política no resuelve lo va a tener que resolver la justicia o van a patearlo a la justicia, como ha pasado en otras etapas de gobiernos anteriores, que lo que la política no resuelve con consenso y con diálogo lo tiene que decidir hasta la última instancia, que es la Corte Suprema. Por eso el tema de las clases es un tema, yo te diría, de los más delicados. Y entre otras cosas, mañana se va a conocer el dato del INDEC, que va a ser tema que vamos a hablar, entre otros. Y seguime saludando al equipo. Hernán Lecher, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas. Bienvenidos. Está Gonzalo Prado, bienvenido. Martín Angulo, ¿cómo le va? Estriones. Qué equipo hoy, ¿eh? ¿Viste? Para hacer feriado. Un dream team. Pero, absolutamente, aparte... Porque tenemos sueño. Sí, también, ¿no? En este feriado. Bueno, uno de los puntos importantes también, además del tema docente, tiene que ver con la seguridad en la Argentina y la política de inteligencia criminal que tenga que llevar adelante el gobierno del presidente Milei. Está Miguel Ángel Toma, a quien le agradecemos gentilmente que charle con nosotros esta noche. Miguel, ¿cómo le va? Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, muy bien. ¿Cuál es la evaluación en estos 60 días de gobierno de Milei que hace sobre la política de seguridad interior, pero también de lo que es servicios de inteligencia, inteligencia criminal, teniendo en cuenta algo que después vamos a profundizar, que está pasando en la región, en Brasil con Bolsonaro, llamando a que lo banquen en las calles, y desde el gobierno de Lula hablan de una especie de golpe de Estado que está pergeneando Bolsonaro? Quiero primero una mirada, Miguel Ángel, sobre cómo está hoy la Argentina en materia de seguridad, pero estamos hablando de seguridad interior y de inteligencia, sobre todo. Bueno, en primer lugar, lo que hay que señalar es que este gobierno ha heredado una estructura de inteligencia diezmada. Es decir, una estructura de inteligencia que en lugar de cumplir su función, que es proteger a la nación y a sus intereses estratégicos de cualquier amenaza interna o externa, se la desvirtuó convirtiéndola en una suerte de, digamos, de ámbito para sustentar y sostener a la militancia política, y cuando funcionó mal, lo hizo de alguna manera apoyando a aquellos que nos generan amenazas a nuestro país, ¿no? El ejemplo más claro ha sido este avión venezolano-iraní, que en el día de hoy ha sido remitido a Estados Unidos, que ingresó a la Argentina con un comandante que era miembro de la Fuerza Al-Qud. La Fuerza Al-Qud es una estructura que utiliza Irán para operaciones de terrorismo en el exterior, y que el propio jefe de inteligencia en aquel momento sostuvo que, lejos de ser un problema, era simplemente un vuelo de entrenamiento, donde sí, un piloto iraní estaba entrenando
a los venezolanos. Bueno, así ha funcionado la inteligencia, encubriendo, en lugar de descubrir y de protegernos de este tipo de amenazas. El gobierno actual va a tener que hacer una profunda revisión de todo esto y volver a profesionalizar la estructura de inteligencia. Lo que no se puede hacer en este área, y sintetizo con esto, es la improvisación. Porque ya lo sabemos, cuando un país no tiene inteligencia, puede ser objeto de riesgo y de amenazas. Y cuando hay improvisación, usted sabe, en inteligencia, sí, la improvisación mata. Ya tuvimos dos experiencias dramáticas en ese sentido. ¿Puede haber algún tipo de riesgo, sobre todo con la furia de Venezuela y del presidente de Venezuela, que públicamente cuestionó al presidente Milei por haber hecho entrega al gobierno de los Estados Unidos del avión que, bueno, finalmente se fue de la Argentina? Con una postilla que voy a hacer, estas imágenes que estamos compartiendo, Miguel Ángel, y para todo el público, sí, son imágenes que ha ido en exclusiva Carlos Estrione también a tomar, digo, bien de cerca de lo que es el avión que estuvo hasta hace pocos días ahí en un hangar detenido más de un año. Digo, ¿puede generarse un riesgo con Venezuela que perjudique la seguridad en el país? Bueno, Venezuela es un aliado absoluto de Irán. Consecuentemente, la reacción de Venezuela está vinculada precisamente a esa alianza que tiene con Irán, que es una alianza altamente peligrosa, porque Irán está detrás de Hamas y de Hezbollah, que son dos organizaciones terroristas, ¿no es cierto? El hecho de que el presidente Milei, con toda razón y acertadamente, ha señalado que va a declarar a Hamas como organización terrorista. Como Irán está detrás de Hamas y de Hezbollah, y Hezbollah ha sido quien participó de los dos atentados que hemos tenido en la Argentina, evidentemente la reacción de Venezuela está vinculada a su relación con Irán, y esto evidentemente genera una situación que tenemos que prevenir y que prever en términos de evitar una eventual amenaza de un tercer atentado en la Argentina. Para mí esto es fundamental y esta debiera ser uno de los objetivos centrales de nuestra estructura de inteligencia para evitar ese riesgo y para preservarnos frente a esa amenaza. Bien. Carlos. Preguntarle, Miguel Ángel, insistir con esto porque se hablaba, quienes entienden como usted de la seguridad nacional, que era un riesgo para nuestro país poner en declaración de organización terrorista a Hamas. ¿Está la Argentina en condiciones de prevenir una contrapartida por este nombramiento de Hamas como grupo terrorista? Bueno, lo decía al principio, ¿no? La inteligencia argentina está diezmada, ha sido prácticamente destruida, y cuando se la destruye es porque se la utiliza no en función de lo que debe cumplir, que es, insisto, proteger. A ver, hay un problema con el micrófono, me parece. Ahí está. Estratégicos. Bueno, evidentemente debiéramos tener una acción muy, muy firme, muy rápida de neutralización de ese tipo de amenaza, ¿no? Yo creo que este es un gran desafío que tiene el gobierno argentino actual, más allá de su correcta, insisto, reinserción geopolítica, ¿no? Tiene sus riesgos. La contrapartida de esa reinserción implica tener una inteligencia adecuada que pueda neutralizar ese riesgo o esa amenaza que viene de una decisión política que, insisto, es absolutamente acertada. Miguel, ¿ese riesgo se incrementa con esta nueva relación fuerte del gobierno de Milei con Israel a partir de este último viaje, de su decisión de trasladar la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén y sobre todo de la respuesta de Hamas a esa decisión? Sí, obviamente no solo la relación con Israel y las decisiones que se han tomado, que anticipó el presidente, que se van a tomar en ese sentido. El realineamiento geopolítico de la Argentina con Occidente
implica una serie de amenazas, no solamente provenientes de Medio Oriente, también hay amenazas locales o regionales. Uh-huh. El caso más concreto es el riesgo que hoy tenemos en relación a Bolivia. Bolivia ha firmado un acuerdo de asistencia militar por parte de Irán a sus Fuerzas Armadas. No nos olvidemos que Irán es quien produce y diseña los drones que luego fabrica Venezuela, casualmente, y esos van a ser provistos a Bolivia. Son los mismos drones con que Rusia ataca a Ucrania. De manera que además del riesgo del narcotráfico, recordemos, Bolivia hoy es un estado narco manejado prácticamente por el narcotráfico, ahora se le suma la amenaza de naturaleza militar que implica un rearme con tecnología de última generación por parte de Bolivia. Uh-huh. No nos olvidemos que Irán ha tenido una fuerte penetración en Bolivia. Hasta el año 2007 no tenía prácticamente relaciones diplomáticas. No solo las ha reconstituido o las ha instalado, sino que hay un dato central. Dos datos voy a poner. Primero, la embajada de Irán en Bolivia hoy tiene 3 veces más funcionarios que la embajada de Irán en Madrid, para poner un ejemplo. O sea, este no hay movimientos en la región. Eso es lo correcto. Que Miguel Ángel está diciendo. Y además, sí. Claro, y además, no se olvide que se han detectado casos donde ciudadanos iraníes obtienen pasaportes bolivianos con identidad falseada, lo que les permite funcionar por América Latina y por el mundo, desarrollando ese proceso de expansión de la revolución islámica a nivel global, con una identidad protegida, falsa y protegida por un pasaporte otorgado por Bolivia. Consecuentemente, no solo el narcotráfico y el crimen organizado hoy es una amenaza y Bolivia representa, es icónico en esa amenaza, sino que además hay una amenaza de naturaleza militar, y yo esto lo quiero hacer muy, muy enfático. Me alegro que hoy ha aparecido un dato muy importante, una nota en el diario La Nación, donde la Argentina ha tomado este problema, se está ocupando de este problema, y me alegro de que se le esté dando la importancia a un tema que nosotros venimos insistiendo sistemáticamente en los últimos tiempos. Pero esto, además de que ya el gobierno empiece a trabajar en ese sentido, hoy la Argentina, a su entender, y como está intervenida la Secretaría de Inteligencia y se ha gestado en los últimos años, ¿está vulnerable a un posible ataque? Está vulnerable a la acción de todos estos grupos, tanto del narcotráfico como del accionar terrorista. No solo en Bolivia, tenemos un problema muy serio en la triple frontera. Es decir, en la triple frontera operan, mira qué interesante, el PCC, Primer Comando Capital, y el Comando Vermelho, las dos más grandes organizaciones del narcotráfico de Brasil. Pero además, en la triple frontera opera Hamás y opera Hezbollah. Y no es un dato menor, porque en la triple frontera surgen fondos que financian el terrorismo chiita de Medio Oriente y que fue el responsable de los dos grandes atentados en la Argentina. De manera que lo que se está produciendo es un maridaje entre las estructuras del narcotráfico, las estructuras del terrorismo y las agencias de inteligencia de los países vinculados a Irán, concretamente Irán, Venezuela, Cuba y evidentemente, por lo que señalamos, también Bolivia. Es decir, estamos en una situación de cierta desprotección frente a este tipo de acciones. Por suerte, se está desarrollando una coordinación importante a nivel de la inteligencia criminal que está llevando a cabo el Ministerio de Patricia Bullrich. Pero está faltando el organismo que coordina a nivel estratégico tanto la inteligencia militar como la inteligencia criminal. Esa es una tarea de la AFI. Y ahí es donde yo encuentro el principal problema por las causas que le había señalado. Es decir, una AFI que está desmantelada y que rápidamente debiera ser profesionalizada y puesta a cumplir con estos objetivos. Miguel, preguntarle y traerlo otra vez al tema de la política de seguridad nacional. ¿Es trasladable un... Estuvo aquí Sergio Berni diciendo que
el modelo Bukele puede ser trasladado a nuestro país. ¿Es trasladable una situación como la que se está dando en El Salvador a nuestro país? Bueno, son situaciones distintas, ¿no? En el caso de que ustedes señalan, con Bukele y El Salvador, eso ya había alcanzado ribetes brutales, ¿no? Las maras y el narcotráfico habían generado un nivel de violencia con cientos de asesinatos por mes. Evidentemente no es esta todavía la situación de la Argentina. Pero, si no queremos llegar a situaciones como estas y tener que adoptar medidas tan drásticas como las que ha adoptado Bukele, tenemos que actuar ya, tanto en el área de inteligencia como en el área de seguridad. Porque yo quiero ser muy claro en esto. El problema del crimen organizado y su vinculación y financiamiento y superposición con el terrorismo es una realidad que tenemos necesariamente que atacar. Usted puede poner un policía en cada esquina y no con eso va a terminar con el problema del narcotráfico. Sí, claro. Al narcotráfico hay que atacarlo integralmente en su organización, para lo cual se requiere inteligencia, y fundamentalmente en el lavado de los activos, porque si no hay lavado de activos es muy difícil que la capacidad del narcotráfico actúe con ese nivel de corrupción que tiene y que llegue a los extremos que estamos señalando, que ustedes han planteado con toda corrección, como el caso de Bukele en el Salvador. Claro, es lo que siempre se discutió, Miguel Ángel, y nunca se terminó de tomar la decisión, que es investigar el delito precedente, que es el lavado de activos, para llegar sin duda a los capos narco. Exactamente, por eso la lucha por la determinación de los lavados de activos pasa a ser tan importante. Claro. Como la prevención en materia de seguridad. Tal cual, una cosa no puede ir, que esto lo hemos discutido por años en los últimos años y tampoco se avanzó mucho, que una cosa no puede ir separada de la otra, tienen que ir en simultáneo y trabajar los juzgados en conjunto, porque empiezan a encontrar conexiones entre enriquecimientos de ciertos personajes y vinculaciones con el narcotráfico. Tal cual, y esa es una tarea estricta de la inteligencia estratégica que, como digo, es la que está diezmada. Sumaría un punto más, ¿no? Que tiene que ver con la prevención en el consumo de las drogas, que esto es algo que desde hace mucho tiempo está fuera de agenda, ¿no? Y porque, digo, no quiero meterme en un tema que es muy, muy complejo, pero en definitiva el narcotráfico no termina de ser un negocio con oferta y demanda, hay un mercado que compra ese producto, entre comillas. Totalmente de acuerdo. Usted ha dado en la tecla de un tema fundamental. Lo que hemos hablado hasta aquí tiene fundamentalmente o apunta a la oferta, es decir, combatir la oferta. Pero también hay que combatir la demanda, y la demanda ya no es un tema de seguridad, ni policial, ni de inteligencia. Son campañas que necesariamente debe hacer el Estado para prevenir el consumo y achicar el mercado posible, de manera que la lucha integral contra el crimen organizado, y en este caso contra el narcotráfico, tiene un aspecto que es de inteligencia y de seguridad para combatir la oferta, pero también una acción educativa, preventiva, especialmente sobre los sectores vulnerables, esto es la juventud, que es lo que hay que atacar respecto de la demanda, esto es achicar el mercado para que deje de ser un negocio rentable el narcotráfico. Miguel, quiero agradecerte estos minutos, pero tengo que decirte que hayas hecho el Zoom y te hayas puesto entre el cuadro de Perón y Evita. Digo, ¿querés mandarle a alguien algún mensaje? No, es parte de mi identidad. Yo soy peronista desde siempre. Hoy soy parte del peronismo republicano, que se referencia en la figura de Miguel Pichetto. Sí. Y bueno, creo que nadie puede negarse o negar su propia identidad y su origen. Lo que pasa es que nosotros expresamos un peronismo del siglo XXI y no un peronismo que ha tenido una larga historia, que ha vivido distintas instancias, ¿no? Claro. Yo recupero fundamentalmente lo que ha sido el periodo del peronismo de los 90, esto es, de lo que fue toda la gestión de Carlos Menem. Bueno, nosotros intentamos de alguna manera reivindicar
la vigencia de un capitalismo, la vigencia de las instituciones funcionando, de los tres poderes, del respeto a las libertades públicas, y en eso tenemos bastantes puntos de coincidencia con lo que puede expresar el actual gobierno. Bueno, ahí está, todo dicho y también en imagen durante toda esta charla. Gracias, Miguel Ángel. Gracias a ustedes, muy amable. Hasta luego. Bueno, otro de los temas de la tarde, sin duda, que, Carlos, que ha sido conmovedor y escandaloso, es el crimen de dos mujeres a manos de un hombre con una espada de samurái. Con una espada de samurái, con una katana, un hombre que está prófugo. Ahora mató a su mamá y a la hermana de él, a su propia hermana. Allí está trabajando en vivo Gabriel Próspero. Gabri, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Mariana. Realmente una escena dantesca lo que se ha vivido aquí, en esta casa, en esta finca, en General Pacheco. Este fin de semana fue, los investigadores creen que entre el sábado y el domingo, los cuerpos de Elsa Suárez, de 66 años, y de su hija, Sofía Chaparro, de 30, fueron hallados el lunes a la madrugada. Es decir, previo a lo que fue la tormenta de ese día justamente, los vecinos aquí no daban cuenta de lo que estaba ocurriendo, no podían creer que pudiera justamente darse algo así, porque eran dos personas muy conocidas en el barrio, siempre andaban juntas, era Elsa, la modista del barrio, por eso era tan conocida aquí en General Pacheco, en este barrio. La finca en donde ocurrió todo es la segunda en este terreno, que tiene dos construcciones por lo menos a la vista. Carlos hablaba de una katana, efectivamente fue lo que se halló en un galpón justamente detrás de la vivienda donde se encontraron los cuerpos. Esa espada estaba ensangrentada y doblada, para que nos demos una idea justamente de la violencia con la cual el asesino atacó a estas dos mujeres sin darle oportunidad prácticamente de defensa. Se sospecha del hijo de Elsa, Daniel, quien está prófugo, como decía Carlos, hasta estos momentos. Un dato que nos acercaron algunos vecinos, que prefirieron obviamente no hablar en cámara, porque este sujeto está prófugo, claro. No se sabe realmente si está en sus cabales, si puede tener algún tipo de reacción con alguien que puedan ver en la televisión hablando, pero nos dicen que sus redes sociales están activas, que tanto el día de ayer como hace aproximadamente 3 o 4 horas, ha posteado en su Instagram algunas cosas que tienen que ver justamente con la vida y la muerte, con canciones de rockeros argentinos. Es decir, es un hombre que está activo en las redes. Es decir, no debería ser dificultoso para las autoridades localizarlo y en todo caso detenerlo. Creen que está aquí en la zona del partido de Tigre. Recordemos, estamos en la localidad de Pacheco, que en cualquier momento lo van a poder detener. Y se sospecha de él porque es el único en la familia que tiene algún contacto con estas artes marciales, ¿no? Gabriel, seguimos con atención al caso escandaloso y este brutal doble femicidio allí en la zona de Pacheco. Gracias. Hasta luego, Mariana. Hasta luego. Bueno, vamos a hablar un poco de distintos temas que están pasando entre política y economía. Primero le doy la bienvenida a Federico González. Federico, gracias por haber venido. Gracias por invitarme. No, por favor, siempre por estar. Hernán, mañana conocemos el dato de inflación. ¿Vamos a tener alguna sorpresa o no? Dudo que, no sé si querés una buena o una mala, pero creo que no vas a tener ninguna de las dos, te diría. O sea, no me das ni la de cal ni la de arena. No, por eso ni siquiera esperé tu respuesta, porque no quiero generarte expectativas para ningún lado. Ya me conoces. A ver, ¿a qué me refiero? Dale. No vas a tener una inflación de 15 puntos, tampoco vas a tener una inflación de 30 puntos. En general, la mayoría de las consultoras da más cercano al 20. La Ciudad de Buenos Aires ya publicó el dato 21,3, con una característica que a mí me parece importante mencionar para lo que vamos a ver mañana, pero para lo que viene además. A ver, tuviste una inflación del 25,5% en el mes de diciembre, caracterizada por qué, y por alimentos muy alto. Sí. ¿Qué va a pasar mañana? Algo parecido, un poquito más bajo. Da la impresión que esto va a ser así. La carne moderó en parte el aumento de precios. Vos habías tenido un aumento de precios mayoristas de arriba del 50%. Sí. Con lo cual, diría, si lo querés pensar de manera muy sencilla y didáctica, y un cacho tuviste en diciembre, otro cacho tuviste en enero. De la mayorista la repartiste en 2 meses. Más o menos es eso. Ahora, ¿por qué digo pensar para adelante? Porque básicamente mañana se va a conocer el dato de inflación de enero,
Y dentro de un mes el de febrero. Fíjate, estos son los datos de la Ciudad de Buenos Aires. 21,7 fue la variación mensual. 2,40 estamos midiendo en términos interanuales. Pero te decía, el mes de febrero va a tener una característica distinta. No sé si tenemos la otra placa para hacer un resumen muy cortito. Alimentos, fíjate, acá tenés. Sí. Alimentos todavía te va a dar alto. 25,4, es decir, sí. Está muy chiquito, pero es el rubro que está al lado. Aún con recesión, porque digo, esto ya lo hemos hablado, Hernán, de que si bajó la carne, bajó porque hubo menos demanda de carne, bueno, por lo caro que se había puesto, y fue una constante de que en los primeros días de enero bajó el precio de la carne para después acomodarse otra vez en alza. Es parcial lo de bajó. A ver, ¿por qué lo digo? Porque estaba entre 900 y 1.000 pesos el kilo vivo. Sí. Cuando se liberaliza a mediados de diciembre, llega a 1.900. Sí. Sí, y 10 lucas en el mostrador, ¿eh? Un corte de carne era 10.000 pesos. Pero a ver, de 900 a 1.900, sí. ¿Se entiende? Más que duplicó su precio en 3 días. Y luego bajó a 1.400. ¿Cuánto está hoy? Porque no es que se quedó en 1.400, está en 1.700 hoy. Claro. O sea, siguió subiendo lentamente. Y si vos mirás, en enero está en promedio 10% por encima de diciembre. Es decir, hubo un incremento más moderado, pero un incremento al fin. Ahora, en febrero vas a tener una caracterización distinta. ¿De qué se trata? Alimentos probablemente venga más bajo. Sí. Pero ¿cuál es la cuestión que se empieza a discutir ahora? Que ahí lo ves... mira, el más chiquitito es 1,5, es educación. Claro. En marzo lo vas a tener muy alto. Transporte acá lo tenés en 33,7. Va a venir más alto que 37 en febrero. Claro. ¿Por qué? Y... ahí tenés vivienda que solo mide 10%, es casi de los más bajos, que tiene luz, gas y demás, y que en el mes de febrero va a venir muy alto también. Es decir, van a tomar la posta en febrero lo que se llama regulados, por las decisiones del gobierno de habilitar aumentos a aquellas cosas que están justamente, como su nombre lo indica, reguladas. ¿Cuánto del incremento en alquileres? Porque el tema alquileres se armó, Hernán, todo un debate. Sí. Y Sturzenegger hizo declaraciones en las últimas horas señalando que se había incrementado la oferta, es cierto, porque hay más alquileres en oferta. Pero estamos hablando de contratos dolarizados y de incrementos en el costo de las viviendas, aunque el gobierno dice que hubo una baja del 20%. Digo, vamos a poner un poco de situación de cómo está el mercado de alquileres, porque la verdad que hoy alquilar no son menos de 400.000 pesos en la ciudad de Buenos Aires. A ver, dos cuestiones. Primero, las mediciones de alquileres son bastante parciales. ¿Por qué? Porque, a ver, es como que yo mida... hoy me lo decía Gervasio Muñoz, de Inquilino, me decía, es como medir la inflación de, no sé, de la yerba en 2 almacenes de tu barrio. Ah, claro. Extrapolarlo al orden nacional es un poco particular. Sí. ¿Por qué? Porque en realidad esas mediciones están asociadas a alguna inmobiliaria que publica los datos que la propia inmobiliaria pone en cartel, por y además te condiciona, si es un barrio específico, te condiciona en el promedio también del resto de los barrios y de las y en general ahí lo que no mide además son las renovaciones. Ah, claro. De hecho, no las mide lo que está a disposición para alquilar. Puede ser una aproximación, puede ser, pero es solo eso, es una partecita muy chiquitita, con lo cual es poco representativo. Ahora, vamos a la cuestión de fondo. Lo que ha pasado, supongamos efectivamente que haya, vos tenés en esas portales, por ejemplo, una mayor oferta. Sí. Fantástico. Ahora, los precios son sideralmente más grandes, más significativos. La propia ciudad de Buenos Aires midió para el mes de diciembre, creo, una inflación en alquileres superior al 20%. Con lo cual, está midiendo un incremento sustancial de lo que tiene que ver con los alquileres. Y yo te diría que vos, si haces una sencilla consulta con gente que alquila, vas a encontrar valores mucho más significativos, con lo cual lo que da la impresión es que eventualmente hay un incremento de la oferta, pero el precio subió un montón. Sí. La pregunta es, porque... Con un aditamento, Hernán, que es que directamente hay inmobiliarias o propietarios que te piden que se lo pagues en dólares. Y la desregulación de todas las condiciones es un tema muy importante. Porque, por ejemplo, yo para entrar, ahora me pueden pedir cualquier cosa. Entonces me piden 1, 2, 3 garantías, me piden 2 meses de adelanto. Es decir, no hay ningún tipo de condición que limite a aquel que ofrece el alquiler a pedirte alguna cosa. Digo, el que ofrece, que en general es el que tiene
mayor espalda para Exacto. exigir al que viene. Bueno, siempre la ley, Hernán, en la discusión siempre tendió a buscar que el propietario no pierda, pero también proteger en parte al inquilino, porque en la claro. balanza entre uno y otro, obviamente que menos espalda tiene el inquilino, que no tiene ningún bien para Sí, ahí me parece que la Argentina sigue pendiente dos cuestiones muy importantes. Primero, discutir qué hace con los alquileres temporarios. Ah, que es claro. una cosa de presión bueno, al alza todo el tiempo. Nueva York no ha regulado los Airbnb. La mayoría de los países. O digo, de las ciudades. Vos tenés un Airbnb y es solo Airbnb y no podés ir, venir y hacer un esquema mixto. Sí. Y la otra cuestión, que para mí es la más importante, es un mapa de qué tenés en alquiler. Claro. La Argentina no sabe, la Ciudad de Buenos Aires no sí. sabe. Entonces vos no sabés, porque ahora aparecieron nuevos ofertas de alquileres. Perfecto. ¿De dónde salieron? Que era el jubilado que tenía un departamento por ahí solito, sí. que lo compró, porque era el ejemplo del que estaba siendo afectado por la vieja claro, ley, ¿te acordás? Que es el que vive de la renta, claro. que lo compró Pero ese toda tiene la vida. Un departamento, sí. lo tenía en alquiler y lo continúa en alquiler, se ve afectado, no, bueno, todo lo que quieras, pero y otro, digo, no hizo aparecer su departamento, no, y otro, no estaba especulando con el precio. Coincido con eso, y otro tema que quedó pendiente es que la Ciudad de Buenos Aires tiene que tomar una decisión de qué hacer con el bajo porteño, con las oficinas ociosas, después de un cambio claro. de la pandemia, del home office, o de oficinas que se reconvirtieron en coworking y buscaron abaratar costos, y que tenés todos sectores vacíos del bajo porteño que deberían reconfigurarse en viviendas también para levantar toda esa zona, que hoy, si no es por turismo internacional, está caída. Sí, la discusión de los inmuebles ociosos es un tema también que la Argentina está pendiente. Yo, hoy, la duda es, a ver, si yo aumento mucho el precio, ¿no va a bajar en algún momento? Es decir, uno dice, sí. no puede ser, porque hay una, porque la demanda no es inelástica acá. Es decir, yo quiero y necesito vivir en algún sí. lado, pero si no termino en la casa de mis viejos. Claro. Y si no tengo bueno, plata. Que ¿Acá viven en la casa de los viejos no, o viven...? No. No, 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 no. La cara de ángulo. No. No me acepto. No. Ya me dijeron no. que no vuelvo. Claro, Martín, no. Antes en la calle. Yo estoy esperando que se vayan. Están mirando los suegros. Claro. Lo que mencionabas vos también, Mariana del Bajo, es algo que en otras ciudades sucedió y no termina siendo para, digamos, vivienda social. Terminan construyendo ese pueblo, por ejemplo, como en Nueva York con el famoso Soho. Vos, sí. esa parte es eso. Son semipisos muy antiguos que se reconfiguran. Esa es la idea. Hay una intención de buscar ponerlos en venta a través de algunos créditos blandos, pero bueno, la verdad es que no está dadas las condiciones por ahora para hacerlo. Es un proyecto que sigue, lo tiene la Secretaría de Desarrollo Urbano. No me acuerdo cómo quedó con el urbanigrama. Pero está en carpeta, pero todavía sin tomarse la decisión. Sí. Lo sumo a la charla para entender también el contexto económico de lo que se viene, Roberto Kachanowski. Roberto, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Gracias. ¿Cómo vas? Gracias a ¿Me vos. ¿Me escuchás? Sí, perfecto. Gracias a vos por dedicarnos estos minutos. Entre que hablábamos del proceso de inflación, me quiero quedar con el tema alquileres y después abrir otros puntos, porque es un tema que, viste, entró en preocupación, después, viste, como todo lo mediático, lo dejamos de hablar, pero otra vez vuelve, porque al haber oferta, cuando mirás la oferta, es una oferta que hay un sector de la población que claramente ya no puede acceder a esa oferta de alquileres para vivienda en la ciudad. Sí, ¿cuál sería? ¿El punto sería? ¿Cómo se soluciona esto? Y cómo cómo se empieza a normalizar entre que el propietario no pierda, que fue la discusión de siempre, Roberto, entre que el propietario no pierda, pero el inquilino no tenga que irse 200 kilómetros para, lejos de su trabajo, poder alquilar un lugar. Bueno, este es un problema de oferta y demanda, ¿no? O sea, en la medida en que tengas restricciones para que aparezca más demanda, oferta, siempre los precios se van a disparar. Yo recuerdo que en una época, cuando había crédito hipotecario, hasta podías negociar los precios de alquiler sin ningún tipo de problema. El problema es que en la Argentina no hay crédito, ejemplo, para comprarse una propiedad. Además, sacaron una ley en su momento espantosa. Entonces, vos tenés un país en el cual, si vos tenés una propiedad, estás ilíquida. Quiere decir esto que no es que la vendés al otro día tan fácilmente. Uh-huh. ¿Qué renta le sacás después de los impuestos, del impuesto inmobiliario, pago de despensas, etcétera, o lo que sea, todo lo que son impuestos que tengas que pagar? Se lo podés trasladar al inquilino, pero la pregunta es,
qué tasa de rentabilidad le sacás a un a una propiedad que después que se va al inquilino por ahí la tenés que volver a pintar, etcétera. Sí. Y yo creo que es una muy mala inversión en Argentina hoy en día. Por eso se disparan los precios y se hace inaccesible para la gente que también los salarios no aumentaron, ¿no? Uh-huh. En el plano de la inflación, mañana se conoce el dato del mes de enero y ya estamos atravesando la primera quincena de febrero. ¿Va a lograr el gobierno una baja de la inflación? Y te pregunto si, si esa baja se logra, ¿a costa de qué? Vos, seguro, vamos a ver, probablemente no de 25, de 20, 18, es indiferente. Digamos, son números muy altos con caídas del salario muy fuertes. Fíjate que el otro día salió publicado, el INDEC publicó, el índice en salarios del mes de diciembre y te da cómo aumentaron los salarios del sector privado formal, del sector público y del sector privado informal, o sea, los que trabajan en negro. Todos ellos estuvieron bien por debajo de la tasa de inflación. O sea, creo que el sector privado formal, el salario le aumentó el 9 o el 10%, no recuerdo ahora exactamente la, el porcentaje, pero no, no superaba ese número, estaba por el 11, no mucho más que eso. Sector informal, totalmente destruido, sector formal del sector público también destruido. Entonces, vos lo que tenés es una situación en la cual la inflación te está haciendo caer también los, las jubilaciones, los salarios, y eso te va a llevar a una caída en el nivel de actividad de tamaños descomunales. Hoy, la política económica, así como está, queda en algo así como una mezcla de Rodrigazo junto con lo que fue la anticipación de gasto del año 2002 de Dualde, Remes, Lenikov. Lo que hicieron fue dejar el gasto licuando jubilaciones, licuando salarios de empleados públicos, etc. Entonces, si no hay atrás de eso reformas económicas profundas, te vas a quedar en una especie de mezcla de Rodrigazo con licuación de gasto público y la economía cayendo. Recordemos que en el 2002 la actividad económica cayó el 11%. Así que mejor que empiecen a sacar las leyes que hace falta para que la economía tenga algún viso de salida, ¿no? A ver, ¿sos contundente con esto entre mezcla de Rodrigazo, la licuación de salarios? Ahora, ¿qué tipo de leyes dentro de las que estaban en la ley ómnibus? Porque hay ahí en el gobierno una intención todavía no clara ni blanqueada, entiendo, de empezar a hacer una disección de la ley, es decir, capítulos que tenía la ley, mandarlas como proyectos de ley por separado. ¿Cuál debería ser la primera reforma que tiene que tratar el Congreso para salir de este contexto que estás planteando en esta política económica? Empecemos por aclarar que entre la ley ómnibus y el DNU había 1.034 artículos. Un disparate descomunal. Porque ahí estaba mezclando temas económicos con reforma política, si los jueces iban a usar toga. Metieron todo junto ahí y lo mandaron. Claro. Y quedó en la nada todo eso. Entonces, vos lo que tenés que plantearte es, primero, ¿cuáles son las medidas más urgentes que tenés que tomar de carácter económico para ir solucionando los problemas? No vas por todo, sino que vas de a una, no te digo gradualismo, sino vas de a uno, mandás primero una ley, después la otra, para que se entienda. Por ejemplo, una fundamental es la reforma laboral. ¿Para qué? Para terminar con la industria del juicio, nada más. Y que las empresas pymes quieran tomar personal, si no, no quieren tomar personal, porque se funden los tipos. Por eso no te crean, no creas puestos de trabajo desde hace, desde 2011 o antes. Entonces, la primera que yo te diría es esa. Tenés que hacer una propuesta de reforma monetaria. Uh-huh. Tenés que mandar alguna desregulación de la economía, pero no irte tan lejos como se fueron ahora. Estoy diciendo alguna de las medidas. Sí. Una propuesta de reforma impositiva. O sea, vos tenés que ir avanzando con medidas que son las más urgentes. ¿Cómo vas a terminar con el déficit fiscal bajando el gasto público? Porque no, acá esto es el objetivo de buscar el déficit fiscal cero, me parece un disparate.
Yo te puedo decir, mira, tenés 50% de gasto sobre el PBI y equilibrio fiscal, y te digo, mira, si tenés equilibrio fiscal, no tenés déficit fiscal, quiere decir que te estás matando con impuestos. Y encima en la Argentina tenés un gasto público del 40 y pico% sobre el PBI y no te da nada a cambio de eso. Así que iría por una reforma laboral, reforma monetaria, reforma de regulación de la economía y seguiría avanzando, ¿no? Ahora sí, si Hernán tiene alguna consulta. Sí, no, dale. Permitís, respecto a esto que último que estabas diciendo, Roberto. A ver, vos hacías el análisis de la caída del salario, el impacto sobre la actividad. Eso tiene efecto indefectiblemente sobre la recaudación. Puede ser que finalmente, al terminar la curva toda que continúa con esto que estoy mencionando, no tengas el ajuste que el gobierno finalmente quería hacer. Y es obvio, porque en realidad se te cae la actividad y se te baja la recaudación, te va a ser mucho más difícil llegar a el déficit cero como quiere Milei, que dice que no se negocia, ¿correcto? Entonces, estamos hablando de déficit cero, creo que es el déficit financiero, ¿correcto? Financiero. O sea, que tenés que tener superávit primario. Ahora, lo veo difícil en la medida en que vos tengas la economía que se te va cayendo. A ver, vos la economía tiene tres motores para funcionar. Consumo, inversión y exportaciones. El consumo, olvídate, porque los salarios no van a recuperar en el corto plazo, se va a caer el consumo seguro y en las jubilaciones. Inversiones, por más que tengan las mejores leyes, no vas a tener inmediatamente, porque Argentina hizo tantas macanas que vas a tener que transpirar sangre para que alguien te crea para invertir en una fábrica, hundir una inversión en una empresa y contratar personal, etc. De manera que el motor que te queda para seguir volando son las exportaciones. Y ahí justamente me parece que es al revés. No tenés que cobrarle retenciones en impuestos a las exportaciones. Yo avanzaría, no avanzaría por el lado de los impuestos, pero menos avanzaría por el lado de las exportaciones. Ponerle más impuestos a las exportaciones. Es decir, es la única que te va a poder sacar de este estancamiento que tenés, el inicial, ¿no? Roberto, y te lo pregunto desde la economía diaria, porque cuando vamos a la calle y empezamos a preguntar por el tema del precio del boleto, hay toda una clase trabajadora que vos tenés presente, que si no es asalariada, es cuentapropista, es monotributista, ingresos de 200 mil pesos. Cuando les preguntábamos, ¿no? Ingresos de 200 mil pesos, 300 mil al mes, un carpintero, una mujer que tenía un pequeño negocio de dietética. Una trabajadora en una casa de familia. La gran pregunta que tienen hoy, que es una gran incertidumbre, es qué les va a pasar en los próximos meses, porque algo que les preocupa y que es como su economía rectora es el incremento del boleto, que es como que marca también el pulso de la economía diaria. Entonces, no te pido futurología, pero en lo que ves de las políticas económicas que se están tomando, ¿qué puede pasar en los próximos meses si no hay un cambio irrelevante en el proceso económico? Porque esto es un sector de la población que no recibe asistencia social, pero que tampoco tiene espalda para bancar los incrementos que se están dando. Acá lo que está faltando en realidad, la gente, digamos, hasta que no tengas un plan económico, esto queda en lo que te dije al principio, en una mezcla de Rodrigazo con licuación de gasto público del año 2002. ¿Por qué te digo esto? Porque Argentina necesita generar un shock de confianza, cambiar las expectativas de los agentes económicos. Te voy a dar un ejemplo que no es el plan que más me gusta, pero sirve como ejemplo. En 1985, Alfonsín venía derrapando, tenía como ministro de Economía Grispum, venía muy mal, cambia el equipo económico, pone a Surril y anuncia en el plan austral. Junio, julio, no recuerdo ahora exactamente, junio del 85, creo que fue. Y se anunció de tal manera que generó, es más, no solo se anunció el plan económico, sino que Alfonsín, desde el balcón de la Casa Rosada, dijo que había economía de guerra, que se iba a bajar el gasto público, que se iba a privatizar. O sea, le dio un respaldo político muy grande a ese plan. Eso generó un cambio de expectativas tal
que el radicalismo gana las elecciones de medio término en octubre. Te estoy hablando del año 85. Sí. En la convertibilidad, te guste o no, generó otro shock de confianza. Bueno, acá no tenés ningún shock de confianza. Vos tenés gente que está esperanzada con que Milei va a ser el Mesías que viene a salvar a la Argentina. Entonces, eso no te resuelve el problema. No sé si me explico. O sea, sí, no tenés un cambio de expectativas en los agentes económicos. No es, sí, no es solamente con la figura propia, sí, o sea, de Milei, sino con ciertas señales que tenés que dar también y medidas. Está claro. ¿Sepo sí o sepo no levantarlo, claro, cuanto antes? Yo lo levantaría lo antes posible. Y no creo que haya... Sí, de entrada, a ver, el grueso de los depósitos que hay en el sistema financiero son depósitos transaccionales. ¿Qué quiere decir esto? Es la plata que tiene la gente y las empresas para pagar los sueldos a fin de mes, la luz, los impuestos, lo que sea. Eso no se te va a correr todo al dólar, no vas a tener un caos de ese tipo. Y no, a ver, porque no es cuestión de anuncio, el cepo y nada más. Si vos anunciás que sacás el cepo, pero lo haces dentro de un plan económico que cambia las expectativas de los agentes económicos, no vas a tener grandes problemas, me imagino. De todas maneras, mientras no saques el cepo, no te van a entrar dólares. Así que el cepo lo tenés que sacar en algún momento, porque nadie entra a un país con dólares para después no poder girar los dividendos al exterior, por ejemplo. Sí. ¿Sí? Entonces, yo sacaría el cepo de entrada. Y no tendría miedo, porque me parece que es peor lo que están haciendo ahora. De poner un tipo de cambio por debajo del nivel del mercado, ajustarlo 2% mensual con una inflación del 20, 25, 18, eso te va a generar una expectativa de devaluación en marzo, abril o mayo, ¿eh? Que te va a complicar de nuevo la situación económica como en diciembre. Sí. O sea, a ver si entendí este concepto. Entre marzo y mayo, si esto sigue así, el gobierno va a tener que devaluar, ¿no le va a quedar otra? Los economistas marcamos tendencia. Yo dije una fecha, pero tampoco hay que tomarla tal cual, porque si tuviese la bola de cristal, con el aprecio que te tengo, no estaría acá, estaría en una playa, sí, tomando sol y disfrutando. Los economistas podemos marcar una tendencia, no sabemos cuándo exactamente va a ocurrir. Pero te digo, dije en poco tiempo, porque en poco tiempo más, la cuenta que hice fue, si seguís a este ritmo de inflación del 15, entre el 15 y el 20% mensual, vos en el mes de marzo o abril vas a tener el dólar como si en vez de llevarlo en diciembre 800 pesos lo hubiese llevado a 400. O sea, se te va a licuar por completo la devaluación que hiciste en diciembre. Y ahí te va a afectar al sector externo, que es la exportación. Ahí... Entonces, ellos están esperando que entren los dólares de la cosecha, sobre todo de la soja, y probablemente le vendan poco, no le vendan tanto como ellos están esperando. Y ahí van a tener un problema. Yo saldría de esta locura de tener el tipo de cambio fijo con un ajuste del 2% mensual y dejaría flotar el tipo de cambio, sacaría el cepo y sí lo anunciaría en un contexto de una política económica que cambie las expectativas de los agentes económicos. Y esto tenés que hacerlo en un contexto político donde no tenés que salir a pelearte con medio mundo, sino que vas a tener que acordar, y acordar es dialogar. Mirá, esta ley, esto lo cambiamos así. Vos lo que vas a defender es un plan económico que sea lo mínimo indispensable para salir de este estancamiento con inflación que tenés, ¿sí? De esta larga decadencia que tiene la Argentina. Eso es lo que yo defendería de entrada. Después seguiría con muchas más cosas que no son el momento. No sé, yo hoy no me pondría a discutir una reforma política, por más que creo que tiene que haber una reforma política. Entonces, me parece que el camino es sacar el cepo, cambiar la política cambiaria, pero dentro de un plan económico que genere expectativas en los agentes económicos. Y sobre todo, pensaría en un equipo económico que me cambie las expectativas de los agentes económicos también. ¿Alguien como quién? No voy a dar nombres porque queda muy antipático. Pero sí tenés que tener a alguien. Yo creo que Caputo estaba muy bien como secretario de finanzas. Claro. No le conozco otra. Claro, Caputo no. Claro.
tenés que poner a alguien que tenga una trayectoria. Si Milei dice que es libertario, tenés que poner a alguien con una trayectoria más o menos parecida. Si no, tenés una ensalada parecida a lo que fue Cambiemos en 2015. Repetís el concepto. Cívica, perdón, pro, repetís el concepto que justo se entrecortó. Sí. Espérate, ¿dónde fue que...? No, desde Caputo, digo, en vez de Caputo, hay que tener un ministro de Economía libertario, desde ahí. Que ese es el concepto que empecé. ¿Qué tipo de ministro de Economía? Por el tipo de ideología. No, cuando dije lo de... Sí, dije... No, a ver, con todo el respeto que me puede merecer Caputo, ¿no? Yo buscaría a alguien que tenga alguna trayectoria... Ahí está. ...más cercana a las ideas liberales... que las que tiene que las que dice que tiene Milei, porque claro. Mirá vos el gabinete de Milei. ¿Cuántos liberales tiene de la sectoria liberal? Uno solo, que es Diana Montiel. El resto son del PRO, ex PRO, bueno, lo tiene a Scioli, que viene del kirchnerismo, de Guillermo Francos, venía del Partido Federal de Manrique, pasó por el kirchnerismo, estuvo ahora, fue miembro del BID, nombrado por Alberto Fernández. Sí. Tiene una ensalada ahí adentro de gente que no es una idea, eso es un conjunto de personas. Llegó sin equipo económico. Ahora, eso se está reflejando en lo que está pasando en la economía. Roberto, el liberalismo tiene... personas, hombres y mujeres. Perdón, no te escuché. Si el liberalismo tiene hombres y mujeres de peso para poder hacerse cargo de estos lugares de gobierno. Yo creo que sí, pero no me pida el nombre porque no lo voy a dar. Okay. ¿Sí? Pero sí creo que porque a ver, uno rápidamente puede pensar que no hay figuras del liberalismo de la política argentina para estar en un gobierno. Acá muy bien el. Ale Salinas dice Ricardo López Murphy, pero viene del radicalismo. Pero después no sé si hay muchas personas para ocupar todos los cargos que tiene el gobierno. Tal vez de ahí, por esa falencia, la enumeración que dabas de funcionarios que vienen de otros espacios. Ah, pero lo que pasa... A ver, me llevas a otro punto. Vos tenés que conocer al personal. Uh-huh. Que es el presidente, es una persona, sí, claro, que... no tolera una opinión diferente. Entonces, por eso no hay liberales al lado de él. En realidad, el liberal es un tipo que no es que dice sí, buena, y le obedece y sigue. Y agacha la cabeza y sigue. Entonces, por eso no tenés liberales al lado de él. Porque en cuanto vos... Y mira que yo lo conozco personalmente, y mucho, lo conozco mucho. No podés, no te acepta una opinión diferente. No acepta opiniones diferentes. Entonces... Bueno, en ese contexto vos te terminas rodeando de lo que conseguís. Total. Pero claro, sí, si hay gente, sí hay. Una cuestión del debate, te vuelvo un segundito para atrás respecto del debate del tipo de cambio. En los últimos días, Domingo Cavallo, que se reunió con Caputo, dijo que había que terminar con el crawling peg del 2% y había que llevarlo a 7-8%. Creo interpretar un poco lo que... tu opinión, pero ¿cuál es básicamente tu mirada al respecto? Ahora no fui yo, ahora yo me perdí parte de lo que dijiste. Cavallo se juntó con... con Caputo, Caputo, pero en paralelo, Cavallo publicó un documento que dice que el crawling peg debería llevarse al 7/8%. ¿Qué es el crawling peg? Sí. Es la devaluación. Perdón. El proceso devaluatorio. La devaluación. En lugar del 2%, salte al 8% para acompañar en parte la inflación. Gracias. Pero no te resuelve el problema. En fin, finalmente terminás en una tablita cambiera similar a la de Martínez Díaz. Porque vos vas a tener una inflación que te va a ir corriendo más rápido que el tipo de cambio. Por lo tanto, Argentina va a empezar a hacer cara en dólares. Te diría que ya empieza a hacer de nuevo cara en dólares. ¿Sí? O sea, como vos tenés el tipo de cambio pisado y te sigue avanzando la inflación, Argentina se transforma cara en dólares. Es más,
Hoy vos tenés que en la Argentina la gente está desahorrando dólares para pagar a fin de mes las cuentas que tiene que pagar. Mucha gente vende 200, 300 dólares, 500 dólares en las cuevas para poder pagar la tarjeta de crédito. Total, pero Roberto, mira, eso que decís lo contaba ayer, yo al aire. Sabés que lo contaba ayer, porque conozco casos de... Te digo, compañeros de trabajo que fueron comprando, de Dólar Blue. Uno específicamente tiene un problema fenomenal en la casa, tiene que reparar el techo. Entre mano de obra y los materiales, es más de $1.5 millones de pesos lo que tiene que pagar y necesita desprenderse del ahorro. Por esto del desahorro que decís y del ejemplo que das, lo contaba ayer con un caso específico y está preguntando quién le compra los dólares que tiene porque necesita los pesos, porque ya no puede afrontar un gasto extra que le vino, que es un problema en la casa, podría haber sido la compra de algún electrodoméstico que se rompió, cualquier otra cosa, pero eso que decís del desahorro lo estamos notando en aquellos sectores de la clase media trabajadora, cuentapropista o asalariada, que tiene que ir desprendiéndose de lo que el año pasado fue juntando en la medida que pudo. O sea, te lo pongo con un caso específico que lo conté ayer. Mira, con esto que vos lo planteás desde desde el contexto económico. Aunque no tengas un gasto extra, que se te rompió el auto porque te tuviste que hacer un arreglo en tu casa por lo que sea, igual hay gente que tiene que vender dólares, desahorrar, para poder pagar la tarjeta de crédito, porque si no, la tasa de interés que te cobran te van a matar, obviamente, ¿no? Total. Es desahorrar. Sí. Por eso no se te mueve tanto el tipo de cambio blue. Claro. ¿Okay? Ahí lo tenés planchado. Lo tenés más tranquilo. Sí. Claro, porque no hay desahorro. No hay desahorro. Pero no sé si me fui de tema. No, en absoluto, porque es más, con esto, y te quiero agradecer todo el tiempo que nos dedicaste, pero es esto de la economía diaria también, de entender que hay todo un sector que dijo, empecé a ahorrar en dólares y si este año me tengo que desprender de ese ahorro porque tengo que afrontar gastos que no puedo cumplir con el salario. Te quiero agradecer por estos minutos que nos dedicaste, Roberto. No, por favor, fue un gusto hablar contigo. Bueno. Beso grande. Gracias. Saludos a la mesa. Dale, te mando. Adiós. Saludos a la mesa, ¿eh? Sí, nosotros. A la mesa. Ustedes son la mesa, ¿no? A lo mejor, el decorado. Pero no nos callamos. Sí, tal cual. Viste que si el decorado se calla. No, este decorado lo que no hace justamente es callarse. Gonzalo, contanos, y lo voy a incorporar también a Federico González. ¿Qué está pasando en el gobierno? ¿Qué está pasando entre Milei y Macri? ¿Qué va para trasladarse en el Congreso? ¿Dónde estamos parados hoy con esto? A ver, ¿viste cuando vos estás queriendo coquetear con un hombre o una señorita, dependiendo de tu gusto, y estás viendo, bueno, por dónde le entro? Bueno, estamos en esta situación. Hoy por hoy Milei necesita... Qué gráfico, ¿no? Claro, ¿por dónde le...? Bueno, qué mal pensado que son, chicos. Por favor, Dios. Vos preguntás siempre. Claro. Pedí permiso. Exacto, claro. A veces dicen que es preferible pedir... permiso antes que pedir. No, vamos a banquilear, vos dale. ¿Quién está tanteando a quién en esta relación? Se están tanteando los dos. Okay. Primero, Milei necesita a los diputados que tiene hoy por hoy el bloque del PRO, son 37 más o menos, ¿para qué? Para evitar que le puedan en algún momento armar un juicio político en su contra. Tengamos en cuenta esto. La primera cuestión que necesita un presidente en el Congreso es asegurarse un tercio en la Cámara de Diputados y un tercio en la Cámara de Senadores. Obtura la posibilidad de que se haga un juicio político en su contra. Milei necesita esto. Macri lo que está diciendo es, vamos a sentarnos a negociar primero cuáles son las cuestiones. Y en esa cuestión de negociar viene, estamos faltando un mes, te diría, un mes y unos días, la elección del presidente del PRO. Ahí está. En la que, y atentí este dato y tiene que ver con los condicionamientos que te decía, Macri y Bullrich están avanzando en una lista en común. Apá. Bueno, está bien. Y ahí vos tenés que ver lo que viene después, es cómo le vendés al resto de los integrantes del partido, del PRO, el acuerdo con Milei. Sí. Y ahí tenés por un dato que sucedió este fin de semana, por los 150 años de Mar del Plata, una cumbre en esa ciudad, en donde estuvieron el intendente Guillermo Montenegro, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, el senador Esteban Bullrich, que marcó mucho la cuestión de cómo se tiene que negociar con La Libertad Avanza en las redes sociales la semana pasada, donde pusieron un primer condicionamiento por fuera de lo que es Mauricio Macri, que es
no hay ninguna charla posible con Milei hasta que no cambie la forma de relacionarse con nosotros. Eso quiere decir, si sigue cortando fondos que van a los intendentes, como el subsidio para el boleto del transporte de la semana pasada, o sigue cortando cuestiones de la obra pública, o nos sigue haciendo culpables de cuestiones que no tuvimos nada que ver, que es lo que dice Frigerio, con la caída de la ley ómnibus, no hay posibilidad de un pacto entre la Libertad Avanza y el PRO para la Cámara Baja. Mira, dos cosas, porque es interesante el escenario que planteas. El primero, después prepárame, por favor, Ale, el tuit del gobernador Ignacio Torres de Chubut, que tiene mucho que ver porque judicializó el tema de los fondos del transporte. Vamos a compartirlo, porque esto es lo que está explicando Gonzalo Prado. El condicionamiento también a basta de esta historia de cortarnos fondos, de cuestionarnos y de no abrir un canal de diálogo porque no hay manera de hacer un acuerdo político. Que esto es la información uh-huh. que está trayendo Gonzalo, que es importante. ¿Qué dice el gobernador? En la reunión de gabinete de esta mañana repasamos los temas urgentes relacionados al incendio en la cordillera, la inseguridad en la zona del valle, el avance con las escuelas y el recorte al subsidio del transporte por parte del gobierno nacional. Recuerden, Ignacio Torres es el gobernador de Chubut. Instruí a los ministros y secretarios a trabajar con la celeridad que requieren cada uno de los temas. Gracias, chicos. Además, vamos a reclamar lo que nos corresponde para garantizar el transporte en toda la provincia. Va a judicializar la quita de fondos. Sí. Con este escenario que planteó Gonzalo, digo, ¿puede evidentemente el gobierno salir de esta encerrona del presidente no querer abrir canales de diálogo, pese a que alrededor hay dirigentes de Milei que le están diciendo que sí, que es necesario para que le aprueben alguna ley en el Congreso? Y yo creo que si no puede, va a tener que poder. Porque llega un momento en que cuando abrís muchos frentes de conflicto y necesitas una base de sustentación, sí. Si a su vez la base de sustentación está vinculada causalmente con esos frentes de conflicto, que serían los gobernadores, los intendentes, bueno, me parece que hay un momento en que hay que ceder algo, o negociar, o acordar, o como querramos llamarlo. Así que me parece que en este momento, más allá de la retórica de, bueno, yo expreso las ideas del cambio, de Milei, ¿no? Sí. Expreso las ideas del cambio que votó la mayoría de los ciudadanos, me parece que hay una situación de debilidad, y es obvio que hay una situación de debilidad porque uno necesita un aliado cuando se siente débil, porque si uno no se siente débil, no necesitas. En esa sintonía, aliados. Por ejemplo, me acaban de pasar, perdón que interrumpa, mañana Bullrich va a recibirlos a Torres y a Frigerio para hablar de cuestiones de seguridad, pero el punto central tiene que ver lo que está diciendo acá Federico. Claro. Buscar esa cuestión de darle un poquito más de volumen político a un gobierno que en distintos ámbitos de la gestión pública, por ejemplo, el Congreso está bastante debilitado. Déjame ayudarte para que claro. me ayudes. O sea, porque si yo te ayudo, vos también me ayudas a mí a que salgan proyectos de ley. Digo, es una sinergia que, evidentemente, voy a utilizar la palabra de Kachanovsky, que habló de Milei en términos de intransigente. Digo, sí. ¿Cómo se resuelve esto cuando los gobernadores les están diciendo, mirá que vos me necesitás y yo te necesito? Esto es mutuo. Pero yo creo. Sí, perdóname, dale. No, que además me parece también bajar tensiones. Sí. Estamos en 13 de febrero, parece que pasaron 7 meses del gobierno Milei con todas las peleas. O sea, se vive de tensión en tensión y no sé si eso el sistema lo soporta. Del DNU, la ley ómnibus, la pelea con los gobernadores, la alianza con el PRO. Sí. Hay como demasiado en poco tiempo. Sí, por supuesto. Yo haría dos reflexiones. Una, que en el repertorio de herramienta de Milei está lo de la tabula rasa. Ya hay un antecedente. Sí. Uh-huh. Y yo creo que, y el otro antecedente es la conversación que tuvo con el Papa por teléfono, ¿no? La actual, cuando el Papa le recomendó coraje y sabiduría, y él dijo, coraje ando bien, sabiduría lo estoy trabajando. Quizás ahora, luego de la reunión con el Papa, hay un baño de sabiduría, debería haberlo. Bueno, le pidió perdón. A mí me comentaba sí, Milei, y básicamente le pidió perdón a Francisco por lo que había dicho. Me parece que Milei tiene la racionalidad como para que en las situaciones donde hay que ser más dialoguista, que en este caso sería en esta eventual
coalición, alianza, sí, cooperación. Hay que ver, sí, cuál es la forma. Me parece que va a primar la racionalidad. Pero espera, sí, Ale, búscame que hoy, cuando llegó el presidente a la Argentina, el colega Román Lehmann, dentro del avión, le decía, ¿cuál es la primera decisión, presidente, que va a tomar? Y él decía, hacer uso de la motosierra. Hacer uso de la motosierra. Digo, yo lo que, mientras buscamos esta declaración, porque me parece que tenemos un presidente que en lo público quiere armar un relato y en lo privado cede. Sí, digo, pero... porque digo, no condice sino lo que ahora vamos a escuchar con la necesidad imperiosa de, si necesitas aprobar leyes, tenés que hacer un acuerdo político con quienes son tus afines políticos, que es en este caso el PRO. Sí, yo creo, estoy de acuerdo con esa observación. En estos días se comparó el estilo de Milei con el del que Milei parece kirchnerista por la intensidad. Bueno, y siguiendo en esa línea, yo creo que eso, sí, de que para la tribuna hay una intensidad y después, sí, hay menos, se parece a Néstor Kirchner. Néstor Kirchner, sí, era así, para la tribuna tenía un discurso muy ideológico, muy intenso, hasta muy pasional, pero cuando tenía que acordar, acordaba. Sí, llamaba a los intendentes. Mira, pragmatismo. Pragmatismo razonado. Puro, exactamente. Bueno, así se expresaba el presidente cuando llegó al país. La primera reflexión que te da cuando te volvés a sentar y te toda la vuelta por el avión, que es... Más combustible para la motosierra contra la clasta política. Y lo primero que vas a hacer cuando llegas a Buenos Aires, que es... Seguir teniendo en funcionamiento la motosierra para con la casta política. Bueno, si yo miro esa declaración, sí, digo, por eso estoy hablando de un Milei en lo público y de un Milei en lo privado. De un Milei en lo público con el relato, que es el de la motosierra, que es lo que lo lleva a la victoria, y de la motosierra a la casta política. Son tres palabras que lo llevaron a la victoria a Milei, diferenciándose de la propuesta que tenía el entonces oficialismo con Sergio Massa. ¿Y en lo privado va a tener que hacer otra cosa o va a ser lo mismo? Esto es lo que yo ahí no estoy terminando de cerrar, o por lo menos si esta es la construcción del relato público, ¿qué mensaje se llevan los gobernadores que necesitan también acordar? Bueno, yo creo que en rigor lo que va a hacer es imprevisible, porque a veces uno piensa que va a hacer una cosa y va por otra línea. Yo creo que en este momento está como por... ¿Qué estructura como obligado, entre comillas, ¿no?, a ir en una línea más conciliadora, más de afianzar, como lo dijiste vos, el vínculo con los afines? Cuando uno tiene una causa ante un enemigo mayor, necesita apoyarse en los amigos. Y yo creo que hay un actor político en este momento que es muy importante y no se le da la importancia que tiene, que es Patricia Bullrich. Pues siempre hablamos de Macri en esa. Es decir, que la coalición o el acuerdo sería entre Milei y Macri. Y yo creo que Patricia Bullrich tiene un rol fundamental. Primero, porque está en el gobierno. Y segundo, porque para mí es parte de la arquitectura o me imagino que va a ser parte de la arquitectura de esa coalición. Y además, utilizando una palabra que no es propia del gobierno libertario y de los que preguntan el cambio, es la que más milita el cambio. Bueno, es Gonzalo, una militante del cambio. A Gonzalo, bueno, acabas de confirmar que mañana se junta Patricia Bullrich con Torres y Frigerio. Ahora, Federico, una cuestión. Juntos por el Cambio, lo que queda Juntos por el Cambio, y La Libertad Avanza están compitiendo por un mismo electorado. O sea, quieras o no, aparecer en los primeros meses del gobierno Milei, volvimos a un escenario claramente de polarización. Por un lado, Unión por la Patria, y por otro lado, La Libertad Avanza. ¿Vos estás viendo lo mismo en las medidas que obtiendo, que en las mediciones está haciendo, que hay una pelea por copar el espectro de centro-centro-derecha antikirchnerista? Sí, yo no lo expresaría en términos de pelea, sino en términos de, bueno, a ver, este es el lugar donde tengo que estar. Después, si hay que pelearse, ya habrá tiempo, pero me parece que ahora están más en el momento de la necesidad de participar, sí, y potenciarse en un espacio que es, en una lógica de pelea. Es que lo planteo inclusive desde el sentido común. Si yo soy gobernador y yo tengo problemas
de ingresos y tengo problemas de leyes trabadas y voy a tener a futuro problemas de gobernabilidad porque no me va a alcanzar para pagar sueldos, para sostener ciertos beneficios sociales y demás. Y tengo afinidad con vos, presidente, te necesito. Y vos también me necesitas. O sea, hay que construirlo desde las relaciones mutuas. No, no es el travestismo político. Porque también siento que en los últimos años los acuerdos políticos se terminaron señalando como que eran espurios y de travestismo, de que pasaban de un lado al otro, cuando en realidad era de necesidades mutuas, que es en definitiva la gestión de gobierno. Digo, la política es eso, es la consolidación de acuerdos constantes, además de disidencias. Por supuesto, el hecho de que históricamente haya habido traiciones no quiere decir que uno tenga que andar por la vida política sintiendo complejo de culpa por cada cosa que hace. Digo, el borocotazo pasó una, dos, tres, cuatro, pero no es la regla en la política. Sí, yo creo que eso, a veces uno queda prisionero de las palabras. Para mí ocurre lo mismo que con el tema del gradualismo. Claro. Lo que dijo Kachanovsky. Una cosa es, se entiende el concepto de gradualismo. Ahora, cuando uno pasa a la implementación, por querer ser gradualista, al final después termina no siéndolo, porque se va diluyendo. Y me parece que lo que dijo Kachanovsky era sensato. Quizás había que ser mucho más shock con lo que era importante y gradualista con lo que no era tan importante. Sí. Y hubiese tenido lo mejor. Alguna ley, al menos. Ya seguimos con el tema político, que está interesante, y aparte está el plano judicial que tenemos que abordar con Martín Angulo. Pero hay alerta de sudestada y hay inundaciones y crecidas en distintos puntos del conurbano. En uno de esos puntos estamos con Cristian Balbo. Cristian, buenas noches, ¿dónde estás? Buenas noches, Mariana. Nos encontramos muy cerca de lo que es el cruce del río Luján con el río Tigre, donde está la estación fluvial, porque se espera para la medianoche de hoy una nueva crecida de la Plata. Y claro, se produce este fenómeno en este lugar, Mariana. Sí. Cada vez que hay una crecida, las calles que están en las cercanías del cruce de estos dos ríos que te mencioné recién, el Luján y el Tigre, se inundan por completo, como puedes observar ahora. Uh-huh. Aquí. Se inunda prácticamente toda la zona. Sí. Y esto obliga a que ya están acostumbrados aquí a retirar los vehículos, por ejemplo, los llevan a la playa de estacionamiento o ubicarlos en altura, como en este caso. La mayoría tiene una rampa en 45 grados. Mirá cómo está este auto. Hasta ahí suele llegar el auto. 3 metros 14 dicen que va a llegar a subir. 3 metros 40 subió en la mañana de hoy. Muchos vehículos han quedado estacionados acá porque ¿qué es lo que ocurre? Al ser fin de semana largo, Mariana, mucha gente fue al Delta del Tigre. Claro. A pasar 2-3 días. Dejaron el auto estacionado acá y cuando regresa se encuentra con el auto. Claro. Claro. Dejaron se encuentra con el auto tapado por el agua. Mirá vos. Y llegó el agua hasta el motor. Sí. Esta es una zona donde mucha gente estaciona para ir a tomar la lancha que lo lleva a la primera o a la segunda o tercera sección del Delta. Sí, a los distintos recreos, claro. Y ahora, Cristian. A los distintos recreos, pero claro. Sí. ¿Y qué se. Y, a ver, lo peor. Todavía está por venir en la crecida. ¿Cuál es el informe meteorológico respecto a la crecida allí en la zona del Delta y del Tigre? Sí, lo peor está por venir, nos dijeron a la medianoche. Mirá. En el tiempo que llevamos acá estamos observando, mirá, la basura también comienza a flotar. Con mucho cuidado también, ¿sabés por qué? Por las alcantarillas, que a veces el agua las levanta y te puede succionar. O sea, hay que tener mucho cuidado, nos dijeron los vecinos con eso también. A ver, el señor, perdón, disculpe, no, el señor que camina no quiere hablar. Un vecino que aprovecha que todavía el agua no llegó a la vereda. Es que es tarde, Cristian. Pero la mayoría de las casas. Sí, 10:30 de la noche. ¿Qué, Mariana? No, es que es tarde aparte, 10:30 de la noche. Y en una hora y media vos decís que eso va a estar en cuánto, según el informe meteorológico. Nos dicen que acá en esta zona puede llegar entre 80 centímetros y un metro de agua. En esta zona en la que nos encontramos nosotros, estamos a una cuadra de la Valle, que sería la costanera del río Tigre, y a dos cuadras del el Paseo Victorica, que es la costa del río Luján, que es la zona turística. Exacto. El problema no se da con los vecinos de acá, porque los vecinos ya están acostumbrados a estas crecidas. Sube y baja muy rápido. Por eso las casas están en altura en esta zona.
Los vecinos lo que hacen, sí, es retirar los vehículos y quedarse dentro de sus hogares esperando que vuelva a bajar el río. Es decir, ellos conviven con esta realidad por siempre. El tema, ¿cuál es? Cuando llegan turistas acá, como este fin de semana largo de carnaval, mucha gente llega, como te decía, para ir al Delta del Tigre, estaciona su vehículo y ni se imagina que al regresar puede quedar atrapado en estas circunstancias. Ese es el problema, o sea, sobre todo con la gente que no conoce esta zona. Los vecinos ya, más que alarmados, te diría, están prevenidos por lo que pueda pasar con sus bienes, sobre todo, y lo que hacen también es armar una lógica diaria, cuando hay crecidas, para o evitar salir de sus hogares o salir e irse a otros lugares. Mirá, ahora sí. Viene un vehículo acá, nos vamos a mover. Cuidado, Néstor. Ah, y claro, porque un vehículo, pasa y, aparte pasa y forman te arma una también. Ola terrible, claro. te empapa. O sea, ese por más es el que pase con cuidado despacio. Acá, hay que ver también las bocas de tormenta, las bocas sí. De tormenta. Vamos a tomar un poquito de distancia. Sí, cuidado porque la... A ver si claro, podemos acercarnos. La ola que deja es... Perdón, a ver, mira el agua. Perdón, un segundo, a ver si puede parar. Perdón, un segundo. Yo no... Mira dónde le llega el agua, perdón. ¿Qué tal? Vemos que están formando olas. Yo no hubiese parado, llegó el agua, Cristian, nos pasó la bota, guau. ¿Qué tal? Sí, no, nos pasó la bota el agua. Perdón, ¿son vecinos acá de la zona? Sí, estoy viviendo a visitar a mi abuela. ¿Y es habitual que ocurra esto cuando hay crecidas? No, tan así no, por lo general no, pero es de haber marea. Tenés que circular con muchísima precaución. Sí, no, con cuidado, igual los autos pasan, no es tan grave. Ahora, me dijeron que los vecinos ya saben cuáles son las calles que se inundan, cuáles no. Sí, por esa calle justamente siempre se inunda mucho, después tenés la que es paralela acá también. Las principales hay dos o tres que también se inundan bastante, pero después si no, no hay problema. ¿Hay circunstancias en las que tienen que quedarse dentro de sus casas cuando hay crecidas? Sí, capaz alguien que viva por acá, ponele, pero si no, no. No, podés pasar con los autos igual, no es muy grave. O sea, fíjate que le llegan a la rueda. Parece mucho por la vereda y todo, pero no es claro. Claro, las casas están en la altura, eso es lo que vemos. Claro, sí. Bueno, circular con precaución entonces. Sí, nada más. Y con suerte. Gracias, Barbo. Con cuidado te pido, Cristian, si no formás la olita qué bien, para. Qué bien para que lograste el único auto que pasa. Mirá, que te... Yo te voy a decir por qué yo no hubiese parado. Porque me da miedo que se me quede el auto. Qué Viste bueno. Que te dicen que tenés que ir, que cuando entras en un lugar con agua, tenés que ir. Bueno, porque esa si es no, una camioneta, yo pues si, no tengo. No, porque si no entra en el sí. Entra por el caño escape agua claro. Y ya fuiste el y motor, no lo recuperaste. No, por eso, me enseñaron que cuando pasa esto, nada, vos tenés que, a una velocidad constante, despacio pero constante, seguir y no parar. Está dudando, ¿eh? Está dudando de avanzar, Mariana. Mirá. Está Mirá. Dudando de avanzar porque la verdad que sea... y sí porque... Sí. O sea, tiene 100 metros para llegar a la Avenida Lavalle, que es la de la costanera del río Tigre. Enfrente está la estación fluvial, ¿eh? Histórica, turística, donde salen las lanchas colectivas para ir a las distintas secciones del Tigre. Pero detuvo la marcha con mucho cuidado el joven que iba con su pareja, avanzando, puso el pie en el freno. ¿Qué dice, iba ¿qué hago? A hacer, ¿avanzo Cristian? ¿No avanzo? ¿Qué iba a hacer que no el salía de la casa de un familiar, creo que de la abuela, y está regresando a su casa. O sea, la abuela vive por acá. Pero, por ejemplo, este vehículo que está estacionado acá, para mí el agua le llegó. Porque mira cómo están los vidrios empañados del lado de adentro. Sí, me da que ver cuando llegue este propietario de este vehículo. Con qué se encuentra. Me da que subestimó, Cristian, lo que te dijo el joven. Sí, subestimó. El joven, parejo. No es para tanto, dijo ahí. Parezco muy mayor diciendo el joven. Va a venir a buscar la abuela. Seguro que está no, pero el chico lo que te dijo, no, esto no es tan hondo. Esto está retrocediendo. Mira, ahí vuelve, ahí vuelve. Está retrocediendo. Bueno, ahora preguntale a la que vuelve. Está retrocediendo, Mariana. Por ahí va la casa de la abuela otra vez. Marcha atrás y se arrepintió. No, pero viste que... Otra cosa que me dijeron... Lo tomó tranqui. Sí, ¿qué te dijeron? Perdón. Es que si el agua llega al motor, no ponerlo en marcha también, por el tema de los filtros y demás. Es decir, estar atento a eso, porque uno quiere probar de ponerlo en marcha, y si el agua te llegó al motor, a ver, ahí regresa, marcha atrás, me parece que se arrepintió el joven. Con cuidado también nosotros, repetimos, por las alcantarillas, las bocas de tormenta. A ver el joven que nos dice, marcha atrás, perdón, con cuidado. Caminamos. Esta es la realidad acá, en esta zona residencial del Tigre. ¿Qué tal? Te vemos... ¿Tuviste que hacer marcha atrás? Sí, no, allá el fondo está muy, muy hondo. Hay una bajada al final que... Y la camioneta es muy bajita. Se me va a quedar y ella la pasa mal. ¿Viste al final? Pero es dar la vuelta acá y listo. Bien. No pasa nada. Al final, bueno, tuviste que retroceder. Aflojé. Aflojaste. Pero se puede igual, pasa tranquilo. Está bien. Pero ella chilla, entonces... Está bien. Bueno. O sea que la responsabilizás a ella... Más o menos 50-50. No, ¿qué le echa? Le echa la culpa. ¿Qué le echa la culpa? No me quemé. ¿Le está echando la culpa? Sí. No, es mentira.
Bueno. No, la es que la, ella es precavida. Claro. Sépanlo como somos las mujeres. Le dieron un saludo para la abuela. Dijo, sí, tía, yo la arreglo, no lo pago. Claro. Cristian, no es que quiero está ser... Está muy bien lo que decidieron, no, ¿eh? No, pero escúchame, no es, que quiero, no es que quiero ser sexista acá, pero siempre que vamos de acompañante decimos, che, ¿te parece hacer eso? Y hay dos opciones acá. O para que no te rompan, haces lo que te dicen, que está buenísimo también, o te dan la razón y dicen, no, sí, es lógico lo que estás diciendo. Al final así son las relaciones de pareja. Exacto. Así son las relaciones entre personas. Está muy bien. Y coincido con tu análisis y me parece que tomó la mejor decisión por su pareja y por el vehículo, por ambas cosas. Así que. Pero bueno, a ver. Mirá vos, ¿no? Cristian, esos zapatos, escúchame, no sirven más. Sí. Vamos a pedir a Vestuario que te den otro. Voy a hablar con... Tenés botas. Mariana, me extraña araña que siendo mosca no nos conozcamos. Vos tenés calle también. No vi bien, Cristian. El graf me tapaba. No te justificaba. Buenas botas. No te vi. Mirá, a ver, acá hay más gente. Vamos a acercarnos. Dale. ¿Puedo pasar por acá? No hay problema, no hay... A ver, vamos a cruzar con mucho cuidado, porque acá, mira, ya el agua llega prácticamente al pantalón. Es que creció desde que iniciamos el móvil con vos, ¿eh? Sí. ¿Creció, Cristian? Es que sigue creciendo hasta la medianoche, dicen. Hace 10 minutos que estamos y creció. A ver, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Nos dijeron que para la medianoche se espera una crecida importante. Sí, así dicen. Dice que ayer estuvo en 3.30, ahora 2.80 va a ser. Así que va a subir el agua hasta por allá arriba. Más ¿Hasta dónde llega el agua? Perdón, ¿podemos ver en tu casa? Acá, sí. Permiso, ¿eh? Vamos a ingresar a una vivienda para tomar conciencia de cómo viven los vecinos de esta zona residencial aquí del Tigre. ¿Hasta dónde te llega el agua? Y hasta la altura de la pileta a veces. Ah, te tapa la pileta. Se llena, o sea, acá, el agua supera la pileta. Por acá más o menos, ahí está hasta la acá. Sí, sí. ¿Hasta sí, acá te llega? Bastante, no, sí, hasta no la rodilla. La pileta. Hasta la rodilla. Hasta el fondo. ¿Y llegaste a ingresar a la vivienda? Sí, hoy tuvimos que sacar el agua todo. Sí, así ¿De adentro de la casa? De adentro de la casa, sí. Vimos muchos vecinos acá del Tigre que tienen su kayak preparado para salir. Hoy al mediodía estaban en kayak los muchachos, así que... ¿Tenés el kayak tuyo? No, acá no tenemos nosotros. O sea, directamente salen de la casa en kayak. En kayak, sí, exactamente. ¿Y el auto dónde lo guardan? Ya están acostumbrados a vivir así. Sí, yo vengo de paso a veces, pero mayormente acá el amigo es el que vive acá y sí, siempre Matías. ¿Y el auto dónde lo dejan? El auto no, en las calles linderas. Lo dijeron que hay una playa de estacionamiento municipal donde lo estacionan también cerca de la estación. En la estación de tren. ¿Lo dejan ahí? Lo dejamos ahí, sí, exacto. Así que viven de esta manera. Mirá vos, zona residencial del Tigre, viven así. Claro. Se acostumbraron a esta lógica, a esta dinámica, dejar el auto a distancia, manejarse con kayak para salir de sus domicilios y estar muy atentos también a la información del Tigre, ¿no? A nivel municipal y también del servicio meteorológico. Exactamente, nos informan a través de las redes sociales o de las aplicaciones. Que conviven con eso, esas alertas le dan importancia. Sí, lo tenemos que dar importancia, si no amanecemos flotando. Amanecen flotando. Bueno, muchas gracias por recibirnos. Mirá Cristian, cómo viven, ¿no? O sea, no estamos en las islas, ¿eh? Estamos en el continente. No, claro. Estamos totalmente en el continente, pero viven así. Gracias por recibirnos, ¿eh? Salimos de nuevo. Cristian. Y avanzamos. Sí, te escucho, Mariana. No, despacito. Ahí viene otro automóvil. Despacito. Cristian, ya vuelvo con vos, con cuidado, que estamos al pendiente de lo que ocurra, confirmado por Cristian Balbo y los vecinos también. A la medianoche se espera el pico de la crecida allí en la zona de Tigre. Gracias, Cristian. Perfecto. Ahí está. Despacito. Lo que pase despacio. La ola. Cuidado. Freno. Freno acá. Si quieres, seguimos, sí. Pero si no, dale. Si paró gentilmente, aparte claro, sí puede. Mirá la camioneta que tiene. ¿Qué tal? Con la camioneta en altura, o sea, problema usted no tiene. No, yo no, la gente. Pobre. Sí, nos dicen que están bien, pero hay una crecida prevista para hoy a la medianoche. Sí. ¿Ustedes manejan esos alertas, tienen esa información? No, la verdad que no. Vinimos, yo vivía hace tiempo acá y vine a pasear y me encontré con esto, pero no sabía. ¿No se imaginaban que se iban a encontrar con esta crecida? No, ni a palos, no. ¿Había dejado estacionada la camioneta en algún lugar y...? No, me estaba tratando de ir para el otro lado, pero bueno, nada, voy a ir por atrás porque si le molesta la señora... Decirle que está muy profundo en la esquina, que un auto volvió. Claro, porque el tema son las olas que forman, las olas que forman. Con cuidado, nada más. Claro, cerrar las calles, pero el municipio, viste, parece que no llegó todavía. Gracias, muy amable. Gracias. Claro, el tema que se produce es que a los vecinos se quejan por el tema de las olas que forman los vehículos al pasar. Al formar olas, toda esa agua ingresa en las viviendas. No, claro, entonces, despacito. Por eso
400 metros a la redonda, lo que hacen es cerrar las calles. Esta zona, de hecho, está cerrada. Para que no pase. Justamente para evitar eso también. Porque miren cómo sigue subiendo el agua. Miren, ya el agua está a punto de ingresar ya sobre la vereda y a punto de ingresar a las viviendas. En los 10 minutos de aire que tenemos... Sí, creció. El agua ha subido, te digo, 10 centímetros fácil. Ahí vuelvo contigo, Cristian. No. Gracias. Perfecto. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. En el plano judicial, ¿dónde estamos parados? Más que nada te pregunto por el DNU, digo, que también ha sido judicializado. ¿Dónde estamos parados? A ver, lo más importante del DNU en términos judiciales, a esta altura, pasada la feria judicial, es la Corte Suprema de Justicia. Sin duda, como máximo tribunal, va a ser el que tenga la última palabra de lo que ocurra con el DNU. Hoy la Corte tiene 4 causas contra el DNU. Te diría que la más importante es la causa que inició el gobierno de La Rioja, porque es contra todo el DNU, porque es la que está más avanzada. ¿Fue la primera presentarse? Fue la primera en presentarse ante la Corte. Claro. Hubo previamente otras causas en distintos tribunales, pero no ante la Corte. En ese expediente, el Procurador General Eduardo Casal dictaminó que la Corte es competente para intervenir. El procurador dice, sí, ustedes, jueces de la Corte, tienen que intervenir. Ahora hay que ver cuáles son los próximos pasos que da la Corte. Hay otra causa en la Corte que le inició la provincia de Misiones, puntualmente contra las reformas en el Instituto Nacional de la Yerba Mate, no contra todo el DNU. Pero para Misiones eso es fundamental. El corazón de su, total, de su actividad económica. Exacto. Claro. Y después lo que también está en la Corte son el capítulo del DNU de la reforma laboral. Puntualmente están las medidas cautelares de la CGT y de la CTA que tienen suspendida esa parte del DNU. Con un dato importante, el gobierno lo que tiene pensado es enviar, en primera instancia, y lo está evaluando como ley, la reforma laboral, específicamente que sea tratada. No, permitime preguntarle a Martín, a ver, una cosa quizás medio ingenua de mi parte, pero ¿tiene la Corte la posibilidad de tratar el capítulo laboral y todo? Sí. ¿Tiene sentido las dos cosas? Bueno, eso fue lo que el gobierno discutía durante la feria judicial de enero y que quería que todo quede en una sola causa, pero el famoso amparo colectivo. En la instancia previa, digamos. En la instancia previa, pero el gobierno decía eso. Hay muchísimas causas dando vuelta. El capítulo laboral, que la ley de alquileres, que las sociedades anónimas en el fútbol, que el aumento de la medicina prepaga. Tratemos todo en una sola causa. El gobierno también tenía un sentido político respecto de eso, una estrategia que era, si yo tengo una sola causa, hay un solo tiro, me sale a favor o en contra. Con muchas dando vuelta, las posibilidades de perder son mayores. Habrá que ver qué es lo que hace la Corte con todo esto. La Corte podría tratar solo el aspecto laboral y no la parte general. O la Corte podría decir, bueno, sí, el aspecto laboral es inconstitucional, el resto no. Claro. El tema es que lo que, por ejemplo, el gobierno de La Rioja plantea no es capítulos puntuales. Todo. El gobierno de La Rioja está diciendo, el decreto se dictó violando la Constitución, sin importar el contenido, sino la forma. Claro. Eso es lo que está planteando La Rioja. Después, si tenés con Misiones o con las reformas laborales, aspectos puntuales. La Corte es el único tribunal que no tiene plazos. La Corte ya ha dado muestras en todos los casos que trata, que resuelve cuando quiere, sin importar los apuros del resto de los actores. Y hay que ver qué es lo que los jueces deciden. Yo no veo este mes, lo que queda de febrero, de que pueda llegar a haber alguna novedad, sobre todo porque hay pasos procesales en las causas que se tienen que dar para que la Corte quede en condiciones de resolver, que todavía no se dieron. Pero además, Martín, si efectivamente el gobierno va a presentar una ley específicamente de reforma laboral, la Corte va a empezar a medir si hay realmente en el Congreso espalda para poder aprobarlo o no. Porque digo, la Corte en esto también va a mirar desde lo político si puede salir y puede, no sé, considerar, no en abstracto, pero digo, si la ley avanzara, vamos a hacer un hipotético caso, que la ley avanzara, la Corte podría determinar
que en realidad ya con una ley entrando en un proceso político de aprobación, la Corte ahí ya no tendría que intervenir. Digo, absolutamente. Esa es como una salida políticamente correcta de las que suele tomar la Corte cuando la política termina de resolver de otra manera este tipo de diferencias. Yo partiría de una premisa, mi idea general de la Corte. Los problemas de la política que lo resuelve la política. Sí. Acá no traigan lo que no pueden resolver en el Congreso, en el Poder Ejecutivo o en las negociaciones. Esa es como una idea general que hay en la Corte con este tema y con cualquier otro que pueda llegar a tribunales. Y después esto, ir viendo qué es lo que se va desarrollando y cómo se va desarrollando la negociación política en lo que tiene que ver con que el gobierno presente o no la reforma y cómo se va llamando. Además, primero respecto, que acuerde los aliados y después los proyectos de ley. Bueno, pero hubo un dato que no pasó desapercibido durante la discusión parlamentaria de la ley ómnibus, es que uno de los primeros artículos que retira el oficialismo es el traspaso de la justicia, el traspaso de la justicia nacional de la ciudad a la ultraporteña. ¿Por qué? Sí. Porque dijo, esto me trae rispidece con la justicia, lo corro cuanto antes. Con una salvedad. No con la Corte. No. Porque no, la Corte tiene dicho en un montón de fallos, el traspaso está bien y se tiene que hacer. Y se tiene que hacer con fondo. ¿Sabés que estaría para la discusión para otro momento, pero también para el Poder Judicial es muy importante? El tema de la plata. Como para todos los sectores, ¿no? Digo, no es ajeno. El tema de la plata respecto de los fondos para aumentos y respecto de algo que Milei prometió en campaña y que la Corte celebró mucho, que es la autarquía financiera del Poder Judicial. Eso es muy importante. Pero para llegar a eso tiene que acomodar otras variables de la economía. No, la autarquía, no sé si para tanto, pero para la plata no tengas ninguna... Pero la autarquía implicaría, el Estado ya no interviene, el Poder Judicial maneja sus fondos. Tenés una copa. ¿Pero qué? Pero en un contexto inflacionario, digo, a la Corte. Esperá, ¿tanto le conviene manejar sus propios fondos? Lo quiere, sí. Pero sin ningún tipo de asistencia extra, porque siempre están pidiendo dinero extra. A ver, lo que acá una cosa es que yo maneje la mía, pero cuando la mía no me alcanza, yo tenga siempre la chequera abierta para poder ir a pedir. Sí, es que ahora... creo que se entiende el planteo, yo quiero mi independencia. Lo que pasa es que también creo que hoy la Corte necesita el propio presupuesto del Poder Judicial pedir la autorización al Poder Ejecutivo para ejecutar partidas. Te cierro cortito con un tema de la justicia y la política y el gobierno de Milei. Dale. Viste que cuando asumió Milei se habla mucho de los cargos que faltan cubrir y todo lo demás. El gobierno todavía no designó a su representante en el Consejo de la Magistratura. ¿Y a vos te preocupa eso? Hablas con otros organismos del Estado y dicen está paralizado tema FIPA, Dual, y otros organismos paralizados. Un montón de lugares. Porque falta gente que en las secretarías firme resoluciones. De hecho, hay muchos funcionarios en funciones sin el decreto. Angulo. Está bien, pero este es un cargo muy, muy importante. Y ya muchos empiezan a preguntarse, ¿por qué tanta demora que el gobierno designe a su representante? Porque en las últimas horas lo que señalan es que hay un responsable, sobre todo en áreas sensibles, que es Nicolás Pose, el jefe de gabinete. En esta forma de gobernar, en donde todo está centralizado en la figura del presidente, que está bien, porque lo han hecho todos los presidentes, y en una superfigura como la del jefe de gabinete, pero que no habla. Viste que tenemos por primera vez un jefe de gabinete que no le conocemos la voz directamente, no ha dado ninguna entrevista. Yo he contado al aire que no es propenso a tener contacto con la prensa, inclusive cuando estaba en el ámbito privado, que viene del sector de Aeropuertos Argentina 2000 y tampoco tenía vínculo con la prensa, aún en el rol relevante y estratégico dentro de la compañía. ¿Se puede, en esta forma de gobernar, gestionar? Una cosa es gobernar y además de gobernar tenés que gestionar. O sea, tenés que tener gente que firme resoluciones, que tome decisiones. ¿Se puede o se complica? Y yo creo que se complica. Es decir, desde el punto de vista de teoría organizacional, parece que es una organización que todavía no está lo suficientemente aceitada. Después, respecto de Nicolás Pose, el jefe de gabinete, me parece que una cosa es no tener propensión a los medios o a conversar con los medios. Que puede no tenerla tranquilamente, no está obligado. Por supuesto, pero es una cuestión de intensidades, de énfasis. Una cosa es no tener propensión y otra cosa es
que nunca lo escuchamos hablar. Uh-huh. Me parece que mínimamente una figura tan importante debería tener un poco más de interacción. Inclusive, respecto al tratamiento de la ley ómnibus, uno de los tantos reproches que se plantearon es que ¿por qué no fue a hablar y a defender el proyecto? Porque me parece que es importante. Y además, lo que era el espíritu de la reforma constitucional del 94, el rol del jefe de gabinete era como una especie de primer ministro, que después quedó medio diluido en algo más administrativo, pero me parece que bueno, meritaría... Porque además, Federico, me da la sensación de que a medida que el presidente tenga que afrontar otras situaciones que le sean adversas, porque va a pasar, por eso es un gobierno, digo, va a haber situaciones adversas, que él ponga la cara todo el tiempo, que sea el propio presidente el que salga a hablar, va a llegar un momento que lo va a desgastar y va a necesitar de otros voceros. Esto le pasa a todos los gobiernos. Va a necesitar de otros representantes en el gabinete que salgan a hablar por él, por los distintos temas. Por eso también la figura del jefe de gabinete es una síntesis de una especie de vocero también calificado. No solo el vocero presidencial como es Manuel Adorni. Digo, sí, otras voces también que necesiten. Es que históricamente siempre hubo muchos voceros que fueron muy importantes. Carlos Corach para Carlos Menem. Y además, Milei, que dice admirar a Carlos Menem, creo que me parece que es un buen ejemplo para tomar, tener un vocero político. Y además, otro ejemplo para tomar de Carlos Menem es su tendencia al acuerdo, a las buenas relaciones. Bueno, por ahí ya era el otro extremo, era amigo de todos. O se decía amigo de todos, ya tenía... Pero así reformó la Constitución, cosa muy poco dirigente lograr. Me parece que ahí hay un buen ejemplo de que establecer buenos vínculos con la comunidad política no es sinónimo de debilidad, sino hasta que puede serlo de fortaleza. Federico, gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Queda último minuto de programa, una línea de cada uno. Mañana la inflación, ¿en cuánto? No, probablemente cerca de 20. Ok. Muy alta. Más baja que el anterior, sesgado también por el tema alimentos, te diría, igual que en el mes de diciembre. ¿Qué reunión importante mañana tenemos? Mañana se juntan a primera hora Frigerio, Torres, gobernadores de Entre Ríos, y Chubut con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por esta cuestión que te veníamos contando de cómo se está empezando a articular todo para ver, sondear cómo están los gobernadores con el tema del pacto La Libertad Avanza y el PRO. ¿Por dónde viene lo judicial mañana? 11 de la mañana, Comodoro Py, audiencia por el protocolo antipiquetes. Hay una demanda contra el gobierno nacional para que se declare la inconstitucionalidad del protocolo. Patricia Bullrich dijo que iba a ir. Hoy me dijeron que es muy probable que vaya, todavía no estaba del todo confirmado. Dependía de la agenda, pero es probable que mañana la propia ministra esté en Comodoro Py defendiendo el protocolo a la espera después de la decisión del juez Casanero sobre el tema. Que es el Frente de Izquierda y Celeste Fierro. Que Celeste Fierro es quien tendría cara a cara con Patricia Bullrich. Estrione, querido. Detuvieron a Cachiporri. ¿A quién? ¿Quién es? Amigos. Mira que me detuvieron a Cachiporri. Te lo van a poder, para que me muestre. Conocido. ¿Quién es Cachiporri? Te rías, Federico. ¿Quién es Cachiporri? Se me ríe, Federico. Dile que nos tenemos que ir, Estrione. Cachiporri es un líder de una de las facciones de la Barra Brava de Colón. Mira. Que tenían el Reprocan, creo que es para poder tener tus plantas de marihuana. Sí. El Reprocan te habilita a tener 9 plantas de marihuana. Ajá. ¿Sí? ¿Tenían el tanque en la pileta? Sí, porque le allanaron la casa. Sí. Tenía hasta custodia armada. Es ¿cuántas plantas tenía? Mirá, ahora vamos a ver cuántas plantas tenía Cachiporri en este predio en la provincia de Santa Fe. A ver si... Esta es la casa, ¿sí? La estaba construyendo. Un lotecito tenía. Este es el operativo, obviamente, Fuerzas Federales, la Policía Federal, sobre todo, para evitar filtraciones, hizo un allanamiento. Ahí está, mirá. Ah, mira. ¿Qué eran? ¿No eran 9 plantas? No eran 9 plantas. Eran 9 hectáreas. 9 hectáreas. No sé si tanto como 9 hectáreas, pero tenía una plantación de marihuana, sobre todo. El grobo copatel de la marihuana. Para la venta de droga ilícita en nuestro país. Pero ojo, tenía la habilitación del Reprocan. Claro. Pero para 9 plantas. En el volumen. Claro, pero no era la planta que... No quieren que progrese. Gracias. Si ustedes se quieren quedar una hora más, porque no tienen ideas, les pido. Gracias por habernos acompañado. Te esperamos mañana a las 21 en Equipo de Noticias. Chau, que descanses.